En 2012 surgió como una iniciativa ciudadana en el estado de Guerrero la Comisión de la Verdad, que trabajó en la investigación de la llamada Guerra Sucia. En el documental Guerrero, Memoria y Verdad se presentan los resultados de las averiguaciones. Y el tema que estamos trabajando es un tema muy importante, la violación a los derechos humanos durante la época de la Guerra Sucia, donde hubo una cantidad todavía sin cifras de desaparecidos, de asesinados, de torturados, de víctimas, ¿no? que hasta la fecha permanecen impunes. Una especie de ajuste de cuentas con sus vidas, con la historia, porque es gente que fue muy maltratada, muy vejada y muy olvidada, además. No solo por la represión directa que ejerció el gobierno en esos años, sino porque les destruyeron sus vidas, ¿no? Les impedían cultivar la tierra, les impedían hacerse de los medios para la sobrevivencia. Y además, bueno, pues estuvieron en un aislamiento enorme, ¿no? Estar en la Sierra de Petatlán no es lo mismo que estar en la Ciudad de México, ni remotamente. Tiene un enorme valor porque, gracias a la información que tenían o que tienen los integrantes de la Comisión de la Verdad, especialmente Nicomedes Fuentes, Pilar Noriega, se pudo hablar, se pudo recoger los testimonios de los afectados, los directamente afectados por la tortura, por la desaparición. Es un compendio de la memoria de un hecho vergonzoso en la historia de México y un hecho poco tratado en la historia oficial. Guerrero, Memoria y Verdad, dirigida por Sara Escobar, Pablo Ramos y Carlos Mendoza, se exhibe en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Para TV UNAM, Andrea Albarrán.